Well, the white coordinate is just the value that would have come out if you were allowed to put one into the function. So if you were allowed to put in one, this hole would have been filled in, and f of 1 would have been 2 times 1 minus 4, which is minus 2. So this would have been minus 2 if we were allowed to put 1 into the original function. Exactly. The hole is at the coordinates 1, comma, minus 2. Let's say the input of this function is near 1. Then the output will be near minus 2. This yellow range of inputs will lead to this purple range of outputs. If we tighten up this range, picking inputs that are closer and closer to 1, then the output range will get closer and closer to minus 2. Suppose we wanted to force the output of the function to be within 1 of minus 2. So it lands in this purple region here, between minus 1 and minus 3. How close to 1 does x need to be to guarantee that the output is in the purple region? ¿Sí se entiende la pregunta? A ver. ¿Qué tanto me tengo? Recuerden, esta es la función. 2x menos 4 sería esto, salvo cuando x es igual a 1, no hay valor en y. Lo que nos está preguntando es, fíjense, si yo empezara con valores negativos de x, y si empezaría yo por acá, tendría yo valores de y, y al ir aumentando los valores de y o acercándome a cero, estaría yo llegando hacia acá. Así. Lo que me pregunta es, ¿qué tanto me tengo que acercar al valor imposible, al 1, para que esté yo cerca de este valor de menos 2 que no es factible? O sea, ¿qué tanto me puedo acercar al valor que no está definido, en el cual la función no tiene valor? O sea, ¿qué tanto me puedo acercar para allá? Por un lado, fíjense, también alguien diría, bueno, vengo de valores positivos de x, me voy acercando, inicialmente estaré por acá, si el valor es muy negativo, acá estaría la función. ¿Qué tanto puedo yo acercarme al 1 por la derecha o por la izquierda para acercarme al 2 por abajo o por arriba? ¿Sí está entendida ahora el tipo de pregunta o le pongo la ayuda? Mejor la ayuda. Es mejor profesor que yo. No, está bien, hay muchos mejores que yo. The output is in this purple region. That means the input has to be in this yellow region here. What are the boundaries of this yellow region? Well, let's just call them L and R for now and try to figure them out. The first thing we want to notice is that when we plug in L to our function, we get out minus 3. Another way of writing that is f of L is equal to minus 3. Or 2L minus 4, that's just the formula for f of L, is equal to minus 3. Solving this isn't too hard. We get 2L is equal to 1, and L is equal to 1/2. Now we can do the same thing for R. Derecha, izquierda, left and right. When we plug in R to our function, we get out minus 1. So f of R is equal to minus 1. Or 2R minus 4 is equal to minus 1. That means 2R is equal to 3, and R is equal to 3/2. If the center of this interval here is 1, and L is at 1/2, and R is at 3/2 over here, x has to be between them. So how close does x have to be to 1? Well, this distance here is 1/2, and the distance on the other side here is also 1/2. So x has to be within 1/2 of 1 for the output to be in the purple region here. Es la distancia que hay para estar en la región rosa, que debería tener, x en el intervalo amarillo. O sea, ¿la respuesta cuál fue? 1/2. Vamos a ponerla
¿Le puedo escribir un medio o déjenme intentar eso? En forma de fracción, en forma decimal, es equivalente, es lo mismo, es el mismo número, la misma materia. De hecho, ya lo he escrito en este libro, en lugar de punto 5 le pongo 1 diagonal 2 y me da también la respuesta correcta. O sea, me la toma como correcta. No tengo que escribirlo solamente como él me lo dijo. Lo puedo escribir de manera matemática equivalente. O sea, parece que es un libro inteligente. Exactly. To get the output, the input has to be 0.5 of what, which is between 0.5 and 1.5. Now let's suppose we make the target output a little smaller. If you want the output to be within 0.1 of minus 2, so that's between minus 1.9 and minus 2.1, how close does the input have to be to 1? Nos vamos a acercar más al valor indefinido, reduciendo ahora el área rosa y el equivalente en el área amarilla. Juan, ¿qué tanto me tengo que acercar? ¿Cuál es ahora el intervalo? Si hace un momento fue 0.5, ¿ahora cuánto valdría el intervalo para acercarme al valor no definido? ¿Ponemos la lista? Sí. To force the output to be in the purple region here, we need the input to be in the yellow region again. Let's call the boundaries of the yellow region L and R, just as we did before. What do we know? Well, when we plug in L and F, we get out minus 2.1. So we can write that as F of L is minus 2.1. Formula for F is 2L minus 4, so we can plug that in. Now we just solve the linear system. 2L is equal to 1.9, which means that L is equal to 0.95. Now that we've taken care of L, we have to do the same thing again for R on the other side of the interval. What happens when we plug in R? Well, when we plug in R, we get out minus 1.9. So now, F of R equals minus 1.9. We can plug in the formula for F, so 2R minus 4 is minus 1.9, which means 2R is equal to 2.1. If we divide by 2, we find that R is equal to 1.05. So let's draw this interval up here. The center is 1, the left side is 0.95, and the right side is 1.05. So how close does x need to get to 1? Well, it has to be within 0.05 over here, 0.05 over here. So as long as x is within 0.05 on each side, the output will be within 0.1 of minus 2. ¿Lo entiendo? ¿Lo entiendo porque le da los valores de 0.05 y en el otro también 0.05? El valor indefinido es 1. De x. Cuando x vale 1, entonces y, o sea, lo está que definido. Falta para lo que le falta para llegar a 1. Y lo que le sobra. O sea, desde la derecha o desde la izquierda. Left o right. Si vamos hacia acá, le falta punto 0.5. O sea, estamos en el origen. De la izquierda le falta punto 95. Bueno, sería el límite. Sería acá. Y acá sería 1.05. Que serían estas incógnitas que están aquí como signo de interrogación. Entonces, lo más que me puedo acercar con este, digamos, poder de resolución o cercanía o diferencia entre dos líneas, sea 0.05. En el ejercicio anterior fue 0.5, un décimo, un valor decimal. Aquí sería un valor 10 decimal o un 10 milésimo. No, en realidad no es uno, sino son 5 o 10 milésimos. A ambos lados del valor no definido. Me puedo acercar más a eso todavía. Entonces lo ponemos como. Le puedo poner incluso bien 0.05 para ser más propio. A mí me gusta siempre poner
cuando voy a trabajar con números menores que 1 y mayores que 0, sean positivos o negativos, es decir, puede ser menos, mayor que menos 1 o menor que 0, es decir, decimales, vamos. Siempre me gusta poner el 0 a la izquierda del punto decimal, porque a veces no sé si estoy en el cuaderno, no sé si lo que quedó ahí es una caca de mosca o es un punto decimal. Y si estoy trabajando en el pizarrón, no sé si es un manchón de gis o un punto decimal. Y eso puede generar un error muy grande. Al momento que o yo, tiempo después, que tome el apunte y no me acuerde, o alguien más consulte mi apunte. Entonces, para evitar errores, cuando usamos números decimales, yo siempre pongo el cero a la izquierda. No todo el mundo lo hace, de hecho en el libro no lo hace. Pero bueno, para él, aún así está muy bien. Correcto. Vamos al siguiente para terminar esta parte. Right. To get the output to be within 0.1 of minus 2, the input has to be within 0.05 of 1, which is between 0.95 and 1.05. Okay, now for an even trickier question. Suppose you want the output to be super incredibly close to minus 2. Let's say you want it to be within the range from minus 2 minus epsilon to minus 2 plus epsilon. Here, the Greek letter epsilon can be any number you want, as small as you want. It can be 1.1 or 0.00000001. The question here is this. For any value of epsilon you pick, is there a corresponding delta over here so that if the input is within delta of 1, then the output has to be within epsilon of minus 2? ¿Qué tan cerca estamos acercarnos para que f de x esté dentro de un intervalo epsilon? Es un nombre que le da al número extremadamente igualitariamente pequeño, cercano a menos 2. ¿Cuál es la expresión? Vamos a poner ahí. Está un poquito más larga, son como 2 minutos. 2 y medio. In order to keep the output in this purple region, the inputs need to stay in this yellow one. What are the values of the yellow region? Well, it looks like they're 1 minus delta and 1 plus delta, but we don't know what delta is yet. How do we find out what delta is? We have to plug it in. So what's f of 1 minus delta? Well, you go down and over, and we see that f of 1 minus delta is minus 2 minus epsilon, where 2 times 1 minus delta minus 4 equals minus 2 and epsilon. This is just the formula for f up here. So 2 minus 2 delta minus 4 equals minus 2 minus epsilon. 2 minus 4 is minus 2, so minus 2 minus 2 delta is equal to minus 2 minus epsilon. We can get rid of the minus 2 on each side, we just erase them. And that tells us that delta is equal to epsilon over 2, at least if we use the left end point. Next, let's try to do that again using the right side of the interval to see whether we get the same value of delta or a different one. What's f of 1 plus delta now? Well, that means we're going to take 1 plus delta, plug it into our function, and get out minus 2 plus epsilon instead of minus 2 minus epsilon. The right side is 2 times 1 plus delta minus 4 equals minus 2 plus epsilon, or 2 plus 2 delta minus 4 equals minus 2 plus epsilon. And if we simplify it, we get minus 2 plus 2 delta equals minus 2 plus epsilon. We can get rid of the minus 2 on each side again, and we're left with 2 delta equals epsilon, or delta equals epsilon over 2. So that means if x is within epsilon over 2 of 1, so this is 1, this is their interval, this is 1 plus epsilon over 2 up here, that was 1 plus delta, and this is 1 minus epsilon over 2 up here, that's 1 minus delta. As long as x is in this interval, f of x
will be in this interval here, this purple interval. Ok, entonces es 1, la 1, la primera. Nicely done. As long as the input is within epsilon over 2 of 1, then the output will be within epsilon of minus 2. That's what we needed in order to say that the limit as x approaches 1 of f of x equals minus 2. The idea is that we can force the output f of x to be arbitrarily close, meaning as close as we want, to minus 2, by forcing the input to be close to 1. How close does the input have to be to 1? It depends on how close you want the output to be to minus 2. If you want the output within epsilon of minus 2, then in this example, the input has to be within epsilon over 2 of 1. As you shrink epsilon, this delta that equals epsilon over 2 will shrink as well. In general, as long as you can force the output to be within an arbitrary epsilon of a certain output by choosing an input within a delta of that input, and if delta gets really, really small as epsilon gets really, really small, like this delta we found over here, only then are you technically allowed to write down the limit. Entonces, ¿qué es el límite? Es el valor indefinido en una función. Un valor que está en la función, pero no lo puede alcanzar. Por eso se escribe como el límite de la función cuando x tiende a ese valor, a 1 en este caso, bueno, a 1 en este caso, ¿sí? Se define por la función correspondiente. Good work! Correcto. Entonces, tenemos aquí también en el texto desarrollado lo que nos explicó el tutorial. Y termina con esta pregunta. Yo recuerdo cuando tomé mi curso de química orgánica aquí en la universidad el último curso de química orgánica. El profesor que al final de cada sesión tenía una sesión que decía, bueno, después de atascarnos el pizarrón con un montón de reacciones químicas y fórmulas químicas, y todos quedamos así con cara de ¿what? Dice, bueno, venimos a la gustada sesión de ¿y qué con eso? O para mí, a mí, ¿para qué me sirve esto? El concepto de límite está muy relacionado con, por un lado, con fenómenos naturales, reales. Y por otro lado, es el antecedente fundamental que da pie al desarrollo del cálculo que vamos a ver más adelante, que es el cálculo diferencial e integral. Les voy a mostrar aquí esta parte, que es lo que seguiría dentro del concepto de límite. Vimos ahorita un caso de funciones en las cuales hay límite. Hay un límite, hay un hoyo, y el hoyo es el límite. Pero no solamente en funciones lineales en las que hay hoyos, defectuosas, ya vimos, simplemente son funciones que tienen valores no definidos. Hay otras funciones de otra forma que también, simplemente al observarlas, podemos quizá intuir o percibir que pudiera haber un límite en esa función. Y nos da lugar al concepto de asíntota e infinito. Voy a poner la primera parte de este tutorial como entrada al concepto de asíntota, porque me gustaría que lo terminemos de ver con algo un poco más real o quizá algo más mágico. Es una muestra de que el conocimiento científico y la matemática puede ser una herramienta muy poderosa para evitar que nos vean acá. Here we'll discuss horizontal asymptotes and limits that go off to infinity.
First, let's look at this function f of x here. As x gets very large, this function gets closer and closer to the line y equals 2 in orange here. When a function continues to get closer and closer to a line like this, we say that the line is an asymptote of the function. This is a horizontal asymptote because it's a horizontal line that the function is approaching. But asymptotes can also be vertical or diagonal. Which of the following functions has a horizontal asymptote? Quedó entendido o tenemos idea de qué es una asíntota. Es la ¿cómo? Es que bueno, que nunca van a, por más que estén juntas, nunca van a, por más que estén cerca, jamás van a hacer a tocar. Es una función, la trazamos. Y conforme aumentamos valores en x, va disminuyendo el valor de y. En este caso, el valor mínimo límite sería y igual a 2, aquí está, para esta función que pusieron aquí como ejemplo. Entonces, la función, conforme aumenta el valor de x, se va acercando, digamos, a 2. Se acerca a 2, se acerca a 2, se acerca a 2, se acerca a 2, pero no la va a alcanzar. De hecho, este concepto ya lo manejaban los filósofos griegos. Uno de ellos, Zenón, cuyo nombre se parece al de uno de los elementos de los gases nobles. ¿Sí? Bueno, el elemento químico Zenón es XL. No, el filósofo griego era Zenón. Él decía un poco, o discutía, un poco acudiendo a analogías o ejemplos de la historia griega, aunque nos llega ya a nosotros como una historia bastante manoseada, ¿sí? No sé si han jugado teléfono descompuesto, parece que también les pasaba a los griegos. ¿Sí se juegan cómo es el teléfono descompuesto? Sí, cuando Telcel no da línea. No hay señal. Ahí no, es que no hay señal, no es que no el teléfono se descompuesto. ¿Cuál es el juego del teléfono descompuesto? Que le dices algo, que los demás lo escuchen y él lo repite a otro. A otro y a otro y a otro y a otro. Y cuando llega al último de la línea. Dice una cosa totalmente. Sí, algo así como los informes del Congreso de la Unión. Más o menos. Bueno. Lo que la historia a la que acude Zenón es la historia de uno de los héroes griegos en la guerra contra los troyanos, Aquiles. Aquiles era uno de los guerreros más fuertes, era un semidios, era uno de los guerreros griegos más poderosos y además muy veloz. Era tan veloz que le ganaba en carrera a todos los demás soldados griegos, y por supuesto a los troyanos probablemente. Pero decía Zenón que por más veloz que fuera, Zenón, que fuera Aquiles, nunca sería capaz de alcanzar una tortuga que comenzara a correr adelante de él. Porque, lo voy a poner acá como una. Aquí está Aquiles. Y aquí está la tortuga. Cuando Aquiles llegaron, están separados por esta distancia x. Cuando Aquiles se aproximara, a un medio de x, es decir, de la distancia de la tortuga, la tortuga habría avanzado una distancia menor, pero habría avanzado. Cuando Aquiles se acercara a una mitad de la distancia, la tortuga, que lo separa todavía, la tortuga habría avanzado una distancia equivalente. Cuando Aquiles se acercara a una mitad de la distancia que lo separaba la tortuga habría avanzado
un segmento equivalente adicional. Cuando alquiler se aproxima todavía más a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la distancia que lo separaba a la tortuga se habría alejado un poco más de Aquiles. De modo que nunca la alcanzaría. O sea, el concepto de límite ya estaba en la cultura y en el pensamiento matemático de los griegos. Ok. ¿Por qué digo que esto es una herramienta poderosa para evitar que nos vean la cara? ¿Saben lo que es una dilución? Sí. Una dilución. Una dilución. Una dilución es tomar una sustancia y ponerla en un volumen X. Una sustancia tal vez un sólido, un poco de sal o de azúcar, la ponemos en una cucharada de azúcar, la ponemos en un litro de agua. De ese litro de agua voy a tomar, que será una décima parte, que tiene una cucharada de azúcar. Y tomo esa décima parte, que serían 100 mililitros, y lo pongo en otro recipiente de un litro, y le agrego 9 partes equivalentes de agua, así 900 mililitros de agua. Quiere decir que lo que habría en ese segundo recipiente sería, ¿cuánta azúcar? Un décimo de cucharada de azúcar. Y si de ese segundo recipiente tomo la décima parte, los 100 mililitros, los pongo en otro recipiente de un litro y le agrego 900 de agua, ¿cuánta azúcar va a haber en ese tercer recipiente? Un centésimo. Es decir, cuando hago una dilución, hago una solución primero, una disolución, una solución. Pongo 1 en 10. Una parte en 10. De este tomo 1 y hago otro 1 en 10. En realidad lo que he pasado es a un centésimo, ¿correcto? Si de este tomo y hago otro 1 en 10, sigamos con el orden, voy a tener ahora entonces un milésimo. Si de este pongo 1 en 10, ¿ahora qué tengo? 1 en 10.000. Uno en 100. Esto me daría 1 en 100.000, 1, 2, 3. Se vuelve un poco incómodo poner tantos ceros. Si sigo al siguiente paso, sería una forma de ponerlo más abreviado, de escribirlo más abreviado, es usar los exponentes. Ya hemos hablado de las funciones exponenciales. Por cierto, hay que distinguir las funciones de potencia de las funciones exponenciales. Una función de potencia es donde tengo y igual a x a la n. Mientras que una función exponencial